Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amigos, Biden esquiva respuestas sobre la entrega de tanques Leopard a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha querido dar una respuesta clara sobre si apoya los llamamientos de Polonia a favor del envío de tanques alemanes Leopard a Kiev. Ucrania recibirá toda la ayuda que necesite, dijo este sábado el mandatario a los periodistas. Los países occidentales vienen discutiendo activamente la cuestión de la entrega de los blindados al ejército ucraniano, para lo que se requiere la aprobación del país que los fabrica, en este caso Alemania. Esta semana, Berlín dio a entender que aprobará el envío solo si Estados Unidos decide entregar sus tanques Abrams. Entre tanto, mis amigos, Polonia, que ya se ha comprometido a suministrar una compañía de Leopard a Kiev, dijo estar dispuesta a entregar los blindados incluso sin el visto bueno de Berlín. No descarto que estemos dispuestos a dar este paso, declaró el viernes el viceministro polaco de Exteriores, Paweł Jablański, pese a que el gobierno alemán ha advertido que la entrega de tanques sin aprobación de Berlín sería ilegal. Los tanques Leopard son vehículos blindados de combate de fabricación alemana. Algunas de sus características incluyen armamento principal, cañón de armas principales de 105 mm o 120 mm. Blindaje de acero y compuestos que ofrecen protección contra proyectiles y explosivos. Velocidad, capacidad para alcanzar velocidades de hasta 72 km por hora en terreno firme. Manejabilidad, suspensión independiente y sistema de dirección de ruedas para una maniobrabilidad superior. Tecnología avanzada, sistemas de navegación, comunicaciones y armamento electrónicamente avanzados. Existen varios modelos de tanques Leopard, cada uno con características y especificaciones ligeramente diferentes. Nos tomamos la molestia de averiguar las diferentes clases que hay. Y esto fue lo que encontramos, amigos. Los modelos de tanques Leopard incluyen el Leopard 1, Leopard 2, Leopard 2A4, Leopard 2A6, Leopard 2A7, entre otros. De todo esto surgen varias preguntas. Y entre esas es: ¿cuál de todos esos es el que quiere enviar Estados Unidos? ¿Por qué no se concentra más bien en la economía estadounidense? Déjame tu comentario y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.